Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer una muñeca Frida. Habéis sido muchas las que me habéis pedido que hiciese esta muñeca. Para muchas de vosotras tiene un significado muy especial. Y bueno, pues me habéis pedido que con los moldes de mis muñequitas, que os gustan mucho los cuerpos y demás, que os ayudase a hacer una para vosotros. Y bueno, pues nos vamos a poner con ella. Quiero también dedicarla a todas en general, pero en particular a Claudia Sánchez, que es una también muy buena amiga y bueno, pues también es muy buena compañera en el taller. Mirad, vamos a comenzar y os voy a explicar un poco lo que es el cuerpo. Es un cuerpo normal de los que yo hago de mis muñequitas, pero tiene una particularidad y es que Frida también es un poco especial. Mirad, vamos a cogernos el cuerpo. Yo le he hecho aquí una marca, después ya os las dejaré todas puestas en los patrones y os las dejaré también en el grupo. Y vamos a hacerle una marca aquí. Porque yo quiero ponerle un volante grandote alrededor de lo que sería el hombro. Y quiero hacerle una falda muy marcada en cintura. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle un body al cuerpo. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Yo esto lo suelo hacer muchas veces, sobre todo cuando quiero marcar talle, cintura y demás de mis muñecas. O quiero hacer algo en ropa interior. Vamos a cogernos un trocito de tela del color del cuerpo de las muñecas. Yo en esta ocasión estoy trabajando con Loneta. He hecho las piezas de Frida y ya como veis las tengo rellenadas y preparadas para trabajar. Y para el cuerpo vamos a cogernos un trocito de tela del color y del tejido que hayamos cogido para el cuerpo de nuestra Frida. En esta ocasión es una medida aleatoria, no tiene que ver que sea exactamente igual. Yo he cogido 26 por 13 centímetros y medio, pero lo que se trata es doblarlo en este sentido y asegurarnos de que esta parte de aquí arriba nos entra con relativa facilidad. Y después, para la parte de abajo del cuerpo, lo que sería de hombros hasta abajo, yo he cogido loneta en blanco porque voy a trabajar con esta preciosidad de tejido. Es una batista bordada, batista perforada, no sé cómo le llamáis en vuestros países, pero es extremadamente finita y delicada y se transparenta. Entonces, lo que yo no quería es que al ponerla sobre la muñeca me cambiase el color de lo que sería el relleno y entonces sería un poco extraño. Para evitarlo, le voy a poner un trocito de loneta blanca, voy a poner sobre ella mi batista y entonces consigo ese blanco tan bonito que tiene este tejido. Me encanta, he trabajado bastantes veces con él y es que es un tejido sumamente agradable, es muy bonito. Bueno, pues mirad, vamos a hacer igual. Vamos a coger un trocito que doblándolo en esta posición nos quepa perfectamente lo que vamos a coser. Entonces vamos a coser, vamos a unir estos dos tejidos, loneta con batista y vamos a pensar que este es el derecho. Vamos a cogernos el derecho hacia adentro de este tejido, ¿veis? Entonces lo vamos a ubicar así y vamos a pasar un pespunte a máquina justo por el filo, justo por aquí. Voy a la máquina y vuelvo. Bueno, pues ya hemos cosido este pespunte a máquina y ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro tejido y vamos a unir derecho con derecho. Y vamos a hacer que nos una y nos coincida lo que es la línea de costura. Porque esto sí que es importante. Ya sabéis el truqui. Vamos a poner las costuras boca abajo
para que no se nos transparente por la parte del cuerpo, que quede todo en la parte de la ropa. Mirad, vamos a poner costura con costura, vamos a cogernos un alfiler y vamos a ver que nos coincidan. Una vez que la tenemos de un lado, lo hacemos del otro. Esto es muy, muy importante, que tengamos la línea completamente recta y que nos coincida una con la otra. Bien, pues ya una vez que las tenemos, nos vamos a coger nuestro cuerpo y vamos a poner esta línea marcada justo sobre el pespunte que hemos hecho. Y ahora, una vez que está bien, bien ubicado, vamos a dibujar el contorno. Bueno, pues ya una vez marcado, nos vamos a la máquina de coser. Vamos a empezar cosiendo desde el cuello, daremos toda la vuelta y remataremos. Rematar bien principio y final, si no se nos puede abrir. Bueno, pues ya la tenemos pasada a máquina. Vamos a quitarle con la plancha todas las marcas y ahora vamos a recortar. ¿Veis? Pues así es como nos queda el cuerpecillo. Los bracitos irían aquí, ¿veis? Y ya tendríamos hecho la parte del corte. Ahora voy a rellenarlo. Bien, pues veis, ya lo he rellenado. Yo tengo todo ya preparadito y sí que os aconsejo que pongáis siempre que podáis un palito. Y en esta ocasión más porque la cabeza va a pesar bastante. Entonces yo le pongo el palito, corto. Y ahora lo que hago es coserlo la parte de arriba para que no se me vaya el relleno y ya tendremos el cuerpo preparado. No voy a ponerle ahora el volante porque lo que quiero es hacerle primero la falda. Y para no hacerlo más grande o más pequeño, voy a hacer primero la falda. Y cuando la tenga hecha, después ya haré el volante. Vamos ahora a coserle los hombros, los brazos y las piernecillas. Porque ya os he comentado que yo lo que quiero es ponerle el volante justo por aquí. Quiero que me coja un poquito de hombro y quiero que me coja el vestido. Bien, vamos a coger otra vez hilo y vamos a hacer el cuerpecillo. Vamos a hacerle una forma en la parte de abajo para juntar un poquito las piernas, para que nos queden las piernas un poquito más juntitas. Vamos a dar aquí un par de puntos. Y ahora vamos a pasar por la parte de atrás. Salimos por la parte de atrás. Entramos por delante y salimos por delante.
volvemos a repetir, siempre unos milímetros al lado de la puntada que hicimos anterior, para que no se rompa la tela. Y ahora tiramos del hilo. ¿Veis? Nos queda esta formita hecha. Vamos a darle otra pasada. Entonces vamos a pasarnos por la parte de atrás. Vamos a buscar unos botones. Vamos a traspasar de esta forma. Pasamos. Metemos y sacamos por el botón. Pasamos por la piernecilla. Y pasamos por la parte de delante. Ahora cogemos esta otra y hacemos igual. Pasamos, cogemos el botón y la piernecilla. Y ahora nos vamos a la parte de atrás. Vamos a salir por la parte de atrás y vamos a enganchar con el botón. Lo voy a pasar por el agujero . Está tan apretado ya que cuesta . Y ahora voy a pasarlo por aquí y por aquí . Y ahora ya sí estiro y anudo. De pie ella sola. Voy a preparar lo que es toda la ropa que vamos a vestirla ya.